más tecnología y menos ideología. Esto es lo que necesitamos para garantizar una transición energética sólida. Una transición energética industrial, competitiva, que mantenga y que cree empleo de calidad y que contribuya a reducir de forma efectiva las emisiones de CO2 en el mundo. Yo le preguntaría a la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ¿queremos industria, señora Rivera? Nosotros la queremos. Y la alternativa a este planteamiento es cerrar las refinerías. Ministra, ¿quiere que cerremos las refinerías que dan en España, solamente en España y solamente la parte Repsol, 28.000 empleos